Hola mi fanático, una joven muy bella empieza a hacer cosas indebidas con adultos muy mayores para ella sin pensar en las consecuencias que eso lo traerán a su vida. Te estoy contando un resumen de Joven y Bella. Todo comienza con Isabela, una joven que está disfrutando de sus vacaciones en un chalet familiar en la playa, pero lo que ella no espera es encontrarse con un alemán súper atractivo. Afortunadamente, su hermano menor Víctor está dispuesto a ayudarla a mantener en secreto su aventura amorosa haciéndose pasar por un simple amigo. Sin embargo, la madre de Isabela no puede evitar sentir curiosidad sobre el misterioso chico. Pero Isabela no es una chica fácil de descifrar y se mantiene misteriosa sobre los detalles, calificándolo solamente como un tonto, y esa misma día Félix la invita a salir esa misma noche. Afortunadamente, Isabela tiene la ayuda de su hermano para prepararse para su gran cita, desde la vestimenta y el maquillaje hasta una buena distracción para escaparse. Dale like si tú también quieres un hermano así. Después de prepararse con la ayuda de su hermano para su gran cita, Isabela y Félix hablan sobre sus experiencias de vacaciones antes de terminar en la playa, donde Félix da el siguiente paso y besa a Isabela. Pero antes de comenzar, ella confiesa que es virgen y comienzan a hacer el delicioso demostrando que no lo está disfrutando. Después de que Félix termina, él la acompaña hasta su casa, donde encuentra a su hermano dormido en su habitación. Después de despertarlo, Isabela le cuenta a su hermano sobre su encuentro, admitiendo que ya no es virgen. Al día siguiente, la familia entera está en la playa y Félix saluda a todos, pero Isabela se muestra hermética y decide ir a bañarse con la familia. De vuelta en el chalet, la familia celebra el cumpleaños de Isabela, quien cumple 17 años. A pesar de la celebración, ella no parece estar del todo bien. Después de preparar las maletas, la familia se dirige a casa en coche y, durante el camino, Isabela ve a Félix en bicicleta y lo ignora por completo. Ya en otoño, la vemos vestida de manera formal dirigiéndose a un hotel y entrando en la habitación 6095. Allí se encuentra con un hombre mayor que, después de comentar lo joven que ella se ve, haciéndose pasar por 20, nos damos cuenta de que nuestra protagonista es en realidad una cariñosa. Comienza a menear el esqueleto y, al terminar, él pregunta si da servicios todos los días, pero ella responde que solo trabaja algunas tardes, nunca los fines de semana. Se termina de vestir para ir a su casa y al llegar guarda el dinero que había ganado en un lugar secreto para que nadie sospeche. Luego nos enteramos de que ella estudia escritura, con razón se volvió una cariñosa, y luego de unas clases de filosofía Isabela se escribe con otro cliente. Va a almorzar con su amiga Claire y vemos como nuestra protagonista no le interesa para nada a los chicos de su edad. Al llegar a casa vemos como alista su uniforme de trabajo, y antes de salir la madre pregunta si ha visto ropa suya ya que no las encuentra por ningún lado ya que Isabela la tiene, pero ella niega saber dónde está. Toma el metro y antes de llegar con el cliente se cambia de ropa para llegar al lugar que acordaron, y al llegar encuentra un hombre bastante serio quien averigua sobre ella antes de comenzar el sin respeto. Luego de saber lo que quería la lleva a la habitación, donde el cliente simplemente se hace le sin respeto él mismo observándola en diferentes posiciones. Cuando termina le prohíbe bañarse y solo le da una toalla y cuando le va a pagar le paga menos de lo acordado ya que sabe que no es mayor edad y si le dice algo él le contará a sus padres. ¡Eres un monstruo! Obviamente Isabel queda bastante enojada con todo eso y sube el precio de su compañía a 500 euros y se encuentra con un cliente en el estacionamiento, comienzan a hacer el delicioso y al terminar la deja en el metro de vuelta a casa. Por mala suerte, su padrastro la encuentra accidentalmente en el baño mientras ella se ducha, pero no pasa nada más, y luego su madre habla con ella recordándole que saldrán al teatro con su amigo Peter y la esposa. Isabela mientras intenta alejarse de su primer cliente, un hombre mayor, pero su madre la obliga a estar presente. Durante la obra, Isabela se esconde del hombre, pero finalmente lo ve en un espacio de descanso. Después de recibir un mensaje, se encuentra con el cliente nuevamente, pero él descubre su engaño sobre su edad. Antes de irse, el hombre pregunta si ella tiene otros clientes. Es así como vemos que nuestra protagonista usa su belleza y atractivo para concretar más clientes aumentando sus ingresos. Un día la chica comienza a bromear con Víctor por los rumores de que tiene novia haciendo que éste le evite yéndose a ver televisión. En su cuarto, ella recibe un mensaje de su cliente preferido, el hombre viejito adinerado, y al llegar al hotel éste le invita a tomar una copa de champaña. Isabela busca conocer un poco más de él descubriendo que está casado. El hombre admite intentar ser un buen marido y luego pasan al servicio. Sin embargo, en medio del delicioso, el hombre hace unos gestos extraños y abandona nuestro mundo para irse con Diosito. Pobre cosita fea. Isabela intenta reanimarlo, pero no funciona. Es así como corre al baño cayéndose y golpeando a su frente para arreglarse, vestirse e irse del lugar tomando su pago. La madre de Isabela la recibe en casa y al ver su herida, la atiende de inmediato. Mientras tanto, el invierno llega y dos policías aparecen en la casa en busca de Isabela, o como se hace llamar, Olea.
Descubren que es una dama de compañía, pero consideran que ella es una víctima. Los policías tienen permiso para buscar en su habitación, donde encuentran el dinero que ha recolectado. La madre de Isabella mira con decepción, ajena a todo lo que ha pasado. Durante la cena, el padrastro anuncia que tendrán el chalet libre para las vacaciones de invierno, y después de que todos se acuestan, los padres se sorprenden al hablar sobre la chica y darse cuenta de que nunca se dieron cuenta. Descubrimos que la policía no juzgará a la chica por ser menor de edad, creyendo que aprenderá de su experiencia. La madre, preocupada por Víctor, considera llamar al padre de Isabella para que se haga cargo. Durante el interrogatorio, Isabella afirma que fue el hombre quien la buscó y la siguió. Aunque niega saber sobre sus enfermedades cardíacas, la chica solo puede pensar en el anciano adinerado. Para ayudarla a superar lo sucedido, la madre la obliga a ir a terapia con un psicólogo que intenta indagar sobre sus decisiones y su relación con Georgios. Descubrimos que la chica no tiene contacto con su padre y solo recibe dinero de él en Navidad y su cumpleaños, aunque ella alega que no lo necesita. En la noche, Isabella es contratada por Peter y su esposa para cuidar a sus hijos, y cuando están durmiendo, ella se acurruca en el sofá. Cuando la pareja llega, Peter quiere dejar a nuestra protagonista a la casa, pero la esposa interviene y toma las llaves llevándola a ella en el camino. Isabella le dice que sabe por qué lo hizo, por considerarla una cariñosa, y la mujer lo niega, pero no la convence mucho de eso. En la terapia, Isabel cuenta que el verdadero placer con Georgios era cuando lo recordaba, deseando volver a estar con él. En su último encuentro, él pidió que ella estuviera encima, algo que no solía ocurrir, y después del fallecimiento, ella no ha querido volver a hacerlo, sintiéndose culpable por lo que pasó. Al salir, se encuentra con Claire y admite haber tenido su primera vez y que fue un fracaso. Isabel era la consuela, declarando que la primera vez siempre es así, y como es una buena amiga, decide ir con ella a una fiesta. En la noche de fiesta, Isabella se siente incómoda al ver a todos los jóvenes besándose a su alrededor, pero reconoce a Alex, un compañero de clase, quien comienza a hablar con ella y al salir de AHI le pide permiso para besarla, lo cual ella acepta. En la primavera, Isabella tiene un momento íntimo con Alex para luego terminar con él, dejando en claro que es un dilema personal. Víctor los interrumpe para jugar con Alex. Ella se aleja del chico para estar sola en su cuarto, donde saca el chip que solía usar cuando trabajaba y recibe múltiples mensajes solicitando sus servicios. La chica contacta a un nuevo cliente y se encuentra en un hotel donde solía ver a George. Sin embargo, se sorprende al encontrarse con la esposa del hombre, quien quería saber quién fue la última persona que lo vio con vida. La mujer admite que pensó que Isabella sería diferente, pero no le guarda rencor. Además, revela que siempre supo que su esposo veía a otras mujeres y que ella misma quería trabajar en ese oficio, pero nunca lo hizo. Van a la habitación 6095, la misma que alquilaba con George. Isabel entra en una habitación y pregunta si debe desnudarse de inmediato, pero la mujer que está allí le dice que no es necesario y la invita a acostarse a su lado. Mientras están juntas, ambas confiesan que necesitaban ese momento y la mujer comienza a consolar a Isabel, acariciándola hasta que se queda dormida. Larissa ha preocupado tanto por mí. Pero cuando Isabel despierta, se da cuenta de que la mujer ha desaparecido por completo. Dale like y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas los próximos videos.